En Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hoy vamos a reflexionar sobre una verdad poderosa y transformadora. Dios nos ayuda a crecer. En este versículo podemos ver un plan divino, un propósito eterno en el que cada uno de nosotros está involucrado. Dios nos ha conocido desde antes de la creación del mundo y nos ha predestinado para ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. En nuestro caminar diario enfrentamos desafíos y obstáculos que parecen inamovibles. Sin embargo, es en estos momentos de prueba donde Dios obra de manera más profunda en nuestras vidas. Él utiliza cada situación para moldearnos, para pulir las imperfecciones de nuestro carácter y para desarrollar en nosotros una fe inquebrantable. Imagínense una planta en crecimiento. Necesita agua, luz y nutrientes para florecer. De manera similar, nosotros necesitamos la palabra de Dios, la luz de su presencia y la nutrición espiritual a través de la oración y la comunión con otros creyentes. Cada circunstancia, sea buena o sea mala, es una oportunidad para crecer más en la semejanza de Cristo. En el mundo actual, donde la inmediatez y el éxito rápido son valorados, podemos sentirnos impacientes en nuestro proceso de crecimiento espiritual. Pero Dios, como el mejor jardinero, sabe el tiempo perfecto para cada estación en nuestra vida. Nos llama a confiar en su tiempo y en su método, sabiendo que Él está trabajando todo para nuestro bien y para su gloria. Recuerden que cada desafío es una oportunidad para depender más de Él y menos de nuestras propias fuerzas. Cada prueba es una herramienta en las manos de Dios para hacernos más como Jesús. No nos desesperemos en el proceso, sino que abracemos la obra que Dios está haciendo en nosotros, con la certeza de que Él completará la buena obra que ha comenzado. Así que yo te animo a que aceptes los desafíos. Ve cada prueba como una oportunidad para confiar más en Dios y menos en tus propias fuerzas. Permite que Dios te moldee a través de cada experiencia. Practica el amor y la paciencia. Refleja la imagen de Cristo en tus relaciones diarias. Sé paciente contigo mismo y con los demás, sabiendo que todos estamos en un proceso de crecimiento. Que este devocional te inspire a abrazar el proceso de crecimiento que Dios tiene para cada uno de nosotros, confiando en su perfecto plan y en su amorosa guía. Acompáñame a hacer esta oración especial. Amado Padre Celestial, hoy venimos ante ti con corazones agradecidos por tu amor y por el propósito que has puesto en nuestras vidas. Gracias por conocernos desde antes de la creación del mundo y por predestinarnos para ser conformados a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, en medio de nuestras luchas y desafíos, ayúdanos a recordar que tú estás con nosotros, guiándonos y moldeándonos. Danos la paciencia y la fe necesaria para confiar en tu proceso, sabiendo que cada situación es una oportunidad para crecer y madurar en nuestra fe. Te pedimos, Padre, que nos dé fuerza y sabiduría para enfrentar cada prueba con una actitud de aprendizaje y dependencia en ti. Que cada día nos acerquemos más a la imagen de Cristo, reflejando su amor, su gracia y su verdad en todo lo que hacemos. Renueva nuestra esperanza y nuestro ánimo, y ayúdanos a ser luz en un mundo que tanto necesita de tu amor y tu verdad. Que nuestra vida sea un testimonio vivo de tu poder transformador y tu fidelidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aquí de este lado te habla Eli Venturini. Junto con mi esposo pastoreamos Centro Internacional de Adoración, Partido de la Costa. Comparte este mensaje con otras personas que están necesitando una palabra de bendición de parte del Señor. Dios te bendiga.